Muy buena tarde, bienvenidos a la parte que vende de este espacio noticioso. Y hoy, a mi lado, voy a empezar por el campeón a mi mano izquierda, el campeón leyenda de En Contacto Deportivo, el maestro Caballero Negro. Caballero, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Del otro lado, no lo viene a retar por el campeonato en esta ocasión. ¿Quieres? Soldado maldito, te saludo, buena tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quieres? Me lo dijiste después de que rapas a César el Simio. Así es. ¿Quieres la cabellera y retirar al maestro Caballero Negro? Así es, rapo a César el Simio, soy campeón actualmente peso welter de la Arena Reencuentro y vengo por la cabellera del señor y su retiro. ¿Así nomás? Así nomás, así de sencillo. Ya el señor, si pierde, se retira de la arena y la arena pasa a ser a mi mando. Ah, aparte le quitas la arena. Ah, sí, claro, porque yo estoy apostando lo más sagrado que es mi máscara y mi campeonato. Oye, pero digo, ¿no se te hace demasiado la cabellera, el retiro y lo que es el control del reencuentro? ¿No es demasiado? ¿Y tú crees que parece esa polilla que tiene encima? ¿Crees no, que... pues son respeta los 46 no. años de gladiador del señor? Pues ya lo dices, 46 años, ya está muy viejo. Ya que se vaya, y que se vaya pelón. Bueno. Caballero. Digo, me deja sin palabras el soldado. El joven. Bueno, te voy a decir algo, Fernando, Soldado maldito. Te voy a acercar más el micro, mi caballero. Ahí estás. Soldado maldito, pues viene enrachado, viene de ganarle a César el Simio la cabellera, viene de ganarle el campeonato a Dragón de la Muerte, el campeonato de peso welter de la Arena Reencuentro. Dos de mis mejores alumnos de cayeron esa noche. Sí, entonces, pues el joven viene enrachado, viene jugándose su máscara, viene jugándose su campeonato. Pues yo también vengo enrachado porque pues hace como 15 días ahí en el auditorio del Foviste me coroné campeón de las leyendas de la lucha libre y me sentí muy bien. En realidad entrenamos de 2 a 3 horas todos los días y tenemos nuestro propio programa de... Oye, aparte esa lucha de leyendas, te terminas con Planetario, que tampoco es un chavito, pero recio, el señor todavía aprieta. Gabrielo Gabriela, el dragón infernal. O sea, puro suavecito te tocó para tener hoy este cinturón. Pues sí, en realidad siempre he dicho que mi consideración y mi respeto para todos los jóvenes y adultos que profesan la lucha libre profesional, porque no es muy fácil, es algo complicado ser un deportista, tienes que tener una disciplina, tienes que tener un respeto para el deporte. Oye, Soledad, no, neta, no te preocupa. No, la neta. Nada, así, neta, así de brothers, no te preocupa que salgas sin máscara el mundo. Te voy a decir, lo que me preocupa es que se vaya lesionado el señor. Es lo que me preocupa, que se vaya lesionado. Aparte de retirado, pelón, me quedo con su arena y que se vaya lesionado. Eso es lo que me preocupa. Es lo único. Porque yo voy con todo. Ya lo dije en la apuesta, yo quiero esa arena, yo quiero despuntar. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, yo soy de aquí. ¿Eres de aquí? Sí, yo he estado en la Arena Jalapa en una lucha de jaula. Yo no he perdido. Yo pensé que venías de Perote. No, ¿cómo crees? Es que digo, pensé que es que como que los vi el tono similar. ¿Qué pasó? ¿Estás a favor de Caballero? ¿Ah? Pues digo, yo respeto la trayectoria del señor. No, amigo, no, así no son las cosas. El señor no tiene nada que hacer. Ya mejor que se vaya a... Pero digo, le ganó un mano a mano a Planetario... Pues sí, pero pues es una lucha de viejos. O sea, da también al Planetario, ya se la lanzaste. Pues es que mire, es una lucha de viejos. Él se va a enfrentar a alguien joven, alguien que viene despuntando, alguien que viene ganando. ¿Qué pasa si pierdes la máscara? eso es un hecho que no va a pasar. No pasa nada. Pero digo, matemáticamente 50-50, ¿qué pasa si la pierdes? Es un 90 a un 10%. Bueno, 10%, le das por lo menos el beneficio de la duda. ¿Qué pasa si la pierdes? No he pensado en eso porque no la voy a perder. No. Oye, ¿A quién vas a llevar de second? Está mi second Barrett de la milicia jalapeña, un luchador muy antaño. Hemos tenido grandes encuentros en Arena Jalapa y él va a ser mi second. ¿Tú, caballero? ¿Cuál de tus nietos va a ir? Porque, bueno, últimamente ha salido muy respaldado por Guerrero Lee, por Astro Boy. ¿Será con ellos que te hagas acompañar? Yo creo que sí, o por el más pequeño, que es el Caballerito Kid. ¿Podría ser? Sí. ¿Ya está en nivel como para ser tu second? No. Pues, o sea, porque el second es una parte fundamental, pues irte coachando. Pues ahí lo vamos a ir enseñando. Tiene 9 años y yo quiero que vaya aprendiendo.
Ay, porque ay, ay. Si no lo enseñamos ahorita, que todavía, como dijera él, todavía me puedo medio mover, entonces no, no lo voy a... medio mover, no digas no, eso, no, si no está reumático. No, no lo vamos a poder enseñar bien, entonces él tiene que ir tomando la experiencia, y si no sale él, puede salir el guerrero. El guerrero Lee, que sería sí, con más experiencia. Uh-huh, porque ay, digo, no es por intrigar, pero luego este tipo de gente sí son muy mañosos. Ay, ay, ay. Nada. Pues nada. Sí, él. O sea, le vas a ganar legal. Él va con todo. Él va con todo. Porque la apuesta. Sí, su incógnita, pues en realidad sí. ¿Cómo te diré? Es más difícil. Porque cuando yo tenía mi máscara y siempre decía, yo no voy a perder mi máscara. Yo no quiero perder mi máscara. Y en el momento menos deseado, pierdo la máscara. Y dije, no, pues. Sí, sí, es terrible. Es terrible porque te causa un sentimiento de... un hueco, ¿no? Una frustración en ti y sientes que pues que ya perdiste casi la mitad de... Sí, el Toño perdió la máscara y no te cuento lo que pasó. No, pues no, entonces no. Sí, sí, es un, sí, está, sí es terrible. Vamos. Aquí lo agradable es que sabes perder y estás siempre acostumbrado a perder. Siempre he sabido eso perder y bueno. Siempre he sabido reconocer y reconozco a los jóvenes y a los adultos y siempre los he respetado. Jamás me he ido por... decirles malas palabras o que no sirven, no, todos servimos en este mundo y si son deportistas, mi consideración, mis respetos. Pero sí, o sea, el joven viene enrachado, yo acabo de ganar el campeonato y quién sabe cómo nos vaya a ir en realidad, yo sí, si pierdo, yo... Le entregas la arena, entrego todo, las llaves en ese momento. Sí, no, por mí no hay ningún... Es más, vamos a ponernos sabrosos. Y se va tu familia, Espérame, espérame, sí, si tú pierdes, le entregas de chalán a César el Simio. Le ponemos. Ya, estás. Te estoy consiguiendo un chalán. Perfecto. Bueno, pues es igual, pero su familia que se vaya. Yo no quiero ni a Guerrero, ni a Astro Boy, ni Caballero Negro Junior. Nadie de ellos. Yo no los quiero ver en esa arena y que esté la puesta así. Tú retirándote, anciano. No, no, no. No yo, quiero yo ver a nadie de tu familia. Yo retirándome, paso a irme. Perfecto. Y se vayan todos. Y sí, yo invito a todo el público a que vaya. ¿A qué hora y en dónde nos vamos? Y nos vemos. Nos vemos el domingo 3 de diciembre a las 7. A las 7 de la noche vamos a comenzar en la Arena Reencuentro a la Vida, en donde... Hay más luchas aparte de hay eso. Más luchas. Estará el Eslabón Perdido, Armagedón, Gabrielo Gabriela, Rosa Salvaje. Oye, los y viene Top, también ahí un pique con el Apolo, la Arena Reencuentro con el... Ah, sí, sí, es una rivalidad que ahorita está muy buena porque los recios de la Arena Apolo, sí, sí, son otro mundo en realidad, entonces tienes que aplicarte, para luchar contra ellos tienes que aplicarte, no por la técnica, sino porque ellos viven en otro mundo y son como de otro mundo. Es una maquinita, ¿no? Sí, sí, en realidad mi consideración, mis respetos y yo he ido ahí a esa arena y me sí, el público sí pegan no, bien. No y el público acepta que les gusta que yo vaya a luchar ahí porque pues yo también voy con todo. Si en alguna vez me has conocido como técnico, también quiero que recuerdes que en una rudo, ocasiones claro. He sido rudo y que perfecto. Conozco de lo bueno y conozco de lo malo. Nos vemos 7 de la noche. Arena, máscara y campeonato, cabellera y retiro y más arena. Más César el Simio. Y, no, sí. Va a estar bueno. Les en la Arena Reencuentro, en la zona del Sumidero. Ahí en la vemos. Zona del Sumidero, domingo 3 de diciembre, 7 de la noche. Ahí esperamos a todo nuestro público perfecto. Que gusta de la lucha libre. Perfecto, ya nos vemos. Gracias a ambos por venir. Y pues acudan, siempre consuman. Hay mucha lucha libre este fin de semana. Sábado y domingo hay lucha libre. Vayan y consúmanlo.